es Diego. Bueno, contanos Diego, ¿qué es lo que estás construyendo? Estoy construyendo una canoa canadiense con botella de plástico. ¿Cuánta botella más o menos lleva la canoa canadiense? Y la canoa va a llevar aproximadamente 240 botellas. Pues, ¿de cuáles son las botellas? De plástico, de Coca-Cola. Pero marca Coca-Cola. ¿Puede ser de 2 litros, de 5 litros? No, todas de 1 litro. Litro y medio, perdón. Vacía, ¿no? Mejor. Sí, primero me tomo la coca y después el envase. O la juntar en la basura. O si no, voy al basural y la reciclo ahí. ¿Cuánto más o menos te duras construir esa canoa? Y lo hago en mis tiempos libres, más que nada. No es que le dedico allí de lleno. Le hago 2 horas por día, más o menos. Yo calculo de acá el verano ya va a estar en el agua. ¿Cuánto tiempo te duró hasta ahora? Ahora ya hace 2 semanas. Pero pasa el tema de tener que ir a buscar la botella, venir, lavarla, limpiarlas un poco, después ir pegándola, ensamblándola, hasta ir formándola. ¿Quién? ¿Te están ayudando alguien más o solo vos? Y me está ayudando mi hijo. Contanos si tiene algún proyecto más para futuro, algo para construir algo más. No, por ahora ese no. Después a futuro veremos. Por ahí hago un arca. ¿Cuáles son tus planes para cuando esté construida la canoa? No, salí a navegar. Me gusta ir a pescar y andar. Me quería comprar una canoa de fibra, pero no tengo un mango. O sea, ahora que puedo reciclo las botellas y aprovecho para hacer algo que realmente me quería comprar yo. Aparte, pues, todo el mundo lo puede hacer en su casa. Sí. Pueden hacer canoa, de todo, se puede hacer millones de cosas con botella. Se puede construir con botellas. Y puedes construir sillones. Por ejemplo, esto que estoy sentado yo ahora es un sillón hecho todo de botella. ¿Cómo es? Este es el armado que le hacemos, después va todo forrado. Son las botellas con cartón, un poco de goma espuma arriba, para que tenga acolchonado, que esté un poco acolchonado, y estuvo todo forrado. Vamos a una tabla de surf. ¿Qué? ¿Se ríe? ¿Yo voy con esta a la playa en verano? Voy a hacer una para ir al Me voy a surfear. ¿Cómo? ¡Me voy a... ¡Nera! ¡Me voy a surfear un rato! ¡Vamos a surfear! ¡Por las olas! Y ahí surfea. Vamos a surfear los dos. Va para adelante. Armarlo así,
y después le saco estos. Una vez que ya estén pegados todos, que estén pegados todas las dos paredes de los costados, que lleguen hasta acá, que esté bien amurado así, le saco la este que cruzan por abajo y chao. 5 veces dijiste lo mismo. Claro. Ya te queda armado así, ¿eh?